Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo este tutorial para enseñaros una mecha diferente. En este caso no vamos a utilizar la típica mecha de algodón o de cáñamo, esta vez va a ser un palito o tablilla que vamos a utilizar con un recipiente. Como siempre empezamos echando el agua para calentar la cera al baño María. Recordar, siempre echamos el agua y después el fuego va a estar al mínimo. Encendemos la cocina. Recordar, fuego al mínimo. Y echamos nuestra pieza de parafina a fundir. Dejamos que se funda. Y aquí la tenemos ya fundida. Apagamos ya la cocinilla y le vamos a echar esencia. Esta esencia de Lily. Se llama así el botecito. Le echamos unas cuantas gotitas porque va a ser un cuenco aromático este. Podéis echar como unas 10 o 15 gotitas. Removemos primero, para que se mezcle bien con la cera, con la parafina. Removerlo todo lo que necesitéis, que no se vean burbujitas de esencia. Y ahora vamos a echarle el tinte. Vamos a utilizar crayolas, como siempre. Esta vez vamos a utilizar muy poquito del color oscuro, es un lila, y la mitad del color blanco para aclarar este color lila. Removemos primero el color lila. Y ahora partimos nuestra crayola blanca, a la mitad vamos a utilizar. Ya sabéis, las crayolas podéis conseguirlas en cualquier kiosco, tiendas de manualidades. Son las que utilizan los niños para el colegio, los niños pequeños. La esencia ya os recomiendo tiendas de manualidades específicas para velas. Incluso tiendas online. La parafina. Parafina podéis conseguirla en cererías, incluso en ferreterías. Después tiendas online y, por supuesto, tiendas de manualidades que tengan para velas. Bien, estas son las mechas que vamos a utilizar. Son unas tablillas bastante finitas y traen su propio soporte. Yo estas solo las he conseguido en tienda online, en el extranjero. Ya veis el soporte. Y ahora vamos a ponerle la tablilla. Veis que es muy fácil de poner. Ya tendríamos lista nuestra mecha. Bien, vamos a utilizar como recipiente una taza de consomé. Ponemos y situamos en el medio nuestra mecha. Y le añadimos ahora la parafina. Despacito. Intentar que no se manche mucho las paredes. Y le echamos hasta arriba. Así nos llegaría. Este que me ha sobrado, esta poca parafina, ya la reciclaré. Bien, he esperado un poquito a que se enfriara un poco la cera, porque si estuviera muy líquida, ahora las flores secas se hundirían del todo. Así nos quedan un poquito posadas en la superficie de nuestra vela. Recordad, no está fría del todo la cera, solo está un poquito.
Bien, aprovecho ahora que voy a decorar la nuestro cuenquito, pues con la flor seca. Recordaros que podéis suscribiros si os gustan mis tutoriales, activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un nuevo tutorial, darle al like para los algoritmos. Y bueno, espero que os esté gustando este tutorial diferente, porque es una mecha diferente. Para que veáis que vamos a tratar todas las mechas, todas las parafinas que hay en el mercado. Estas son flores secas que he secado yo misma. Podéis coger en el campo flores. Estas son hortensias. Unas hojitas, unas flores un poquito más grandes. Para que dé un poquito de variedad a nuestro cuenco. Después las colocáis a vuestro gusto. Y bueno, lo que es la base de la cera también la podéis colorear a vuestro gusto. Ahora coloco las hojitas de último. Primero las flores grandes, después las que son un poquito más pequeñas y al final las hojas. Para mí es más cómodo hacerlo de esta manera. Bueno, si tenéis preguntas que hacerme, ya sabéis, en comentarios podéis hacer la pregunta que queráis. Ahora que ya se ha enfriado la cera, vamos a cortar el exceso de mecha de esta tablilla. Ya veis que unas tijeras simples ya se ha cortado. Y aquí tenéis el resultado. Muchísimas gracias como siempre por verme. Espero que os haya gustado el tutorial. Y seguiré subiendo más. Muchas gracias.